Un segundo, que estoy muteando a los que estaban muteados. Por favor, mute con los micrófonos. Mute. Como siempre les digo, vamos a ir primero con los medios que están en vivo, ¿sí? Después vamos a ir y voy a ir avisando yo por mensaje de WhatsApp cómo va el orden, ¿ok? Las preguntas. No tenemos tiempo para todos, como siempre también les digo. Vamos a intentar que todos puedan preguntar, pero bueno. Tratemos de optimizar el tiempo con una sola pregunta por medio, ¿sí? Vamos a arrancar entonces con TNT Sports. Arturo Julián, ¿estás ahí? Vamos con otro, no está Arturo. Vamos con otro. Listo, pasamos con otro. Gastón Edul, de Teis Sports. Arrancamos con Gastón. ¿Cómo estás, Lionel? Gusto, Gastón Edul, de Teis Sports. Bueno, ya falta poco para el partido contra Chile. Quiero preguntarte si tenés definido el 11, cómo lo viste principalmente, y eso, si tuviste tiempo para ya para definir el equipo y si lo tenés en mente. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, el equipo está definido. Vamos a jugar con Emiliano Martínez, con Juan Foyt, con Cristian Romero, Lucas Martínez Cuarta, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Lucas Ocampos, Rodrigo De Paul, Leo Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez. Diego Monroy. Hola, Lionel, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho, Diego. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vos en la última conferencia de prensa, cuando también se hablaba en la previa de jugar contra Paraguay y Perú, respecto de Dibu Martínez o Armani, que más que nada nosotros planteábamos desde afuera la incógnita, vos habías dicho una frase: Armani no hizo nada para perder el puesto, ¿por qué debería sacarlo? Hoy, ¿cuál es la situación? Hoy estamos hablando de un escenario donde no va en detrimento de Armani y sí quizás a favor del momento de Dibu Martínez. Bueno, en principio, también tengo que recalcar que Franco y Gonzalo no pueden viajar, porque su PCR todavía sigue dando positivo y bueno, el gobierno de Santiago del Estero en este caso no permite entrar a personas dando PCR positivo y para nosotros es la verdad una decisión muy difícil, sobre todo porque no pudimos contar con la última hasta último momento con él y tomar la decisión de quién iba a jugar. Lamentablemente llevamos muchos días con él intentando testearlo para que le dé, a ver cuándo le da negativo y poder llevarlo al viaje y tomar la decisión, y en este caso de hace días que estamos con esta incertidumbre y la verdad que lo siento por él, lo lamento por él, por no poder, incluso no poder viajar con los compañeros, que eso es lo que necesita un futbolista, es lo peor que está llevando él. Yo lo hablé con Franco esta mañana y esperamos hasta último momento y todavía tiene PCR positivo y aunque no contagie ni no tenga ningún tipo de riesgo, la verdad que no se puede entrar a Santiago y en eso vamos a ser inflexibles. Perdón, debo preguntarte que si le hubiera dado negativo, ¿atajaba a Armani? No, esa respuesta no te la puedo dar, ¿sabes por qué? Porque nosotros hace rato que venimos sabiendo de que era posible que a él le dé positivo, entonces ya de hace varios días que estamos entrenando con Emiliano. Era un poco una decisión que nos fue llevando para ese lado. Es evidente que como siempre digo, los arqueros son todos de gran nivel. En el caso de Emiliano es evidente el nivel que está teniendo y podía tener la oportunidad de jugar. Acá no tuvimos otra elección. Repito que era una cuestión de día y lo sabíamos internamente que a lo mejor
le podía seguir dando. Entonces, bueno, la decisión en este caso fue bastante fácil porque Emiliano en este caso es el arquero que nosotros creemos que está mejor ahora, a pesar de que los demás, tanto Marche como Juan, podían incluso haber jugado, pero ante la baja de Franco decidimos por él. Gracias. Leonel, ¿cómo va? Fede Rodas para DirecTV Sports. Quiero preguntarte, ¿cómo cayó en el seno de la concentración de la AFA toda esta situación que se vivió alrededor de la Copa América? De un domingo para lunes a la mañana se cambió totalmente de plano, de escenario, y también de día. ¿Cómo ha caído todo esto en ustedes? Bueno, primero voy, si puedo, y son tan gentiles, responderé solo una pregunta de este tema, porque la verdad que nosotros mañana jugamos un partido y no es de Copa América, pero bueno, yo tengo mi opinión formada de todo esto. Hace rato que se venía hablando de los problemas que estábamos teniendo como país para poder albergar la Copa América, del esfuerzo que estaba haciendo el gobierno, la AFA y todo el mundo para intentar de que se pueda jugar en Argentina. Colombia, por todo lo que sabemos, había bajado. Al final se decidió que no se haga por un tema de salud, por un tema que, bueno, lógico. Y resulta que ahora nos vamos a Brasil. Con eso está todo dicho, que seguramente esté igual o peor o un poquito mejor de condiciones que nosotros. De ese punto de vista, seguramente sea una situación muy difícil de asimilar de la decisión, pero esto no quita que nosotros, si tenemos que ir, vamos a jugar, vamos a intentar de que la Copa sea lo mejor posible, pero hay muchas incógnitas dentro de las cuales alojamientos, dónde vamos a estar y cuando nos cambió la perspectiva, porque vamos a estar en el predio casi la mayoría de días concentrados con nuestros recaudos, ahora nos encontramos ante esta nueva situación que sinceramente no deja de ser alarmante y preocupante porque sinceramente no es el lugar ideal, ¿no? Leonel, ¿cómo te va? Gustavo Yarroch para Radio La Red y para ESPN. Te inclinaste finalmente por Cristian Romero. Quería saber el motivo de esa decisión y qué esperás del defensor que también viene jugando en el Atalanta. Bueno, nosotros decidimos por los jugadores, por lo que vemos en los entrenamientos. En el caso de Cristian, creemos que ha hecho una temporada muy buena, que no ha podido estar con nosotros porque el anterior convocatoria no se jugó, si no estaba dentro de los convocados. Nos hubiera gustado poder disfrutar de él algún partido amistoso, algún entrenamiento incluso, no hemos podido, pero lo que hemos visto en el entrenamiento y en las pruebas nos dejó conforme. Es el momento de que juegue, es el momento que demuestre, lógicamente es su primer partido. Pero si lo creemos que tiene condición y ha sido designado como el mejor central de la Serie A, no tiene por qué no jugar si creemos que es así. Entonces, bueno, fue una decisión que creemos a día de hoy es acertada, mañana veremos, pero bueno, tiene toda nuestra confianza, es un chico espectacular y tiene unas condiciones para estar por muchos años acá y ojalá así sea. ¿Cómo te va, Leonel? ¿Me escuchás ahí? Sí, ahora sí. ¿De dónde estabas? Es parecido, ¿no? Ahí, con algunos temitas de conexión. Bueno, estamos en vivo para TNT Sports. Quería consultarte acerca de la distribución que van a tener en el campo de juego algunos de los protagonistas, porque aparece Di María, aparece Ocampos. Si pensás que Di María puede ocupar un sector en la mitad de la cancha para poder romper con mayor velocidad en terreno contrario, ¿cómo se van a distribuir? Bueno, la distribución es más o menos la que tuvo el equipo el partido pasado. No, más allá de nombres, siempre jugamos de la misma manera, uno en banda derecha, uno en banda izquierda, un volante central, uno más de juego y dos delanteros. Eso no ha variado, a pesar de los nombres, creo que eso seguirá estando, lógicamente con otras características de jugadores, porque en este caso hay
hay algunos que no están bien y por eso tampoco podemos contar con ellos. Y bueno, la respuesta es fácil. Cada jugador hará la función del que no estuvo el anterior partido con diferentes características. Hola, Lionel. ¿Qué tal? Pablo Brunetto de TN Deportivo. Lionel, a ver, en el fútbol se suele hablar de la importancia que significa tener una identidad en los equipos. Te quiero preguntar, ¿cuál crees que es la identidad de tu selección argentina? Si es que la tiene, según lo consideras. Gracias. Bueno, es evidente que cuando juegan un cierto tipo de jugadores, a lo mejor podés tener más posesión, podés ser un equipo bastante más tranquilo en la construcción de la jugada, y cuando juegan otros, a lo mejor es un poco más directo, y eso es lo que nosotros apuntamos en base a los jugadores que tenemos disponibles. Es verdad que cuando han estado la mayoría de jugadores disponibles, o casi todos, hemos jugado prácticamente con los mismos, con una manera de jugar bastante... que todo el mundo conoce, con jugadores de buen pie en la mitad de cancha y con uno abierto por afuera y dos delanteros la mayoría de las veces. Pero bueno, hay veces que no los tenés a esos jugadores y tenés que cambiar. Entonces sabemos muy bien que nosotros no nos adaptamos a una sola cosa. En este caso hay compañeros que no están bien para el partido de mañana y decidimos por estos, que creo que es un equipo competitivo y que lo van a hacer bien. Hola, Lionel. Mariró Varela para Radio Newell de Mendoza. La consulta es acerca del tema vacunas. Lionel, si le han hecho alguna petición en relación a esto, si tienen que vacunarse antes de la Copa, si estás de acuerdo con eso y si hay jugadores del extranjero que ya se han vacunado. Bueno, en principio no, oficialmente no tenemos nada del tema de vacunación. Y segundo, que creo que sí que hay 5 o 6 jugadores que están vacunados, creo, no estoy seguro, pero el resto de la delegación no tiene vacunas, y lo haremos cuando realmente nos toque. ¿Pero estás de acuerdo con esa petición, que estén todos vacunados para ir a la Copa? Es que no, Mariló, no lo sé, no, si fuera algo oficial te lo podría responder, no hay nada oficial. Gracias. Nada. Lionel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Javier Aparicio, desde Salta, ¿cómo estás? Bien, Javier. Bien. Bueno, te quería hacer una consulta. ¿Cómo te vas moldando a la incertidumbre permanentemente, ¿sí? De lugares donde jugar, de los casos como el de Franco y Gonzalo que contaste en el arranque? ¿Cómo te vas acomodando con esto? Jugás mañana y estas cosas, ¿no? Si te pones a pensar, en 10 días más vas a estar enfrentando al mismo rival, uno entiende, por el inicio de la Copa, esto cómo influye, cómo te has acomodado vos y cómo lo notás al grupo acomodándose. Van a tener 2 partidos casi seguidos con Chile. En principio el tema del virus y el tema de la pandemia es algo que ya no es nuevo. Estamos inmersos en esto y sinceramente es muy difícil, muy difícil llevarlo adelante, los entrenamientos, el día a día, y intentamos que no suceda nada. Pero estamos todos en las mismas condiciones, en este caso tanto Chile como Argentina como todas las demás selecciones están igual que nosotros, y hay que convivir con esto, siempre con la mayor responsabilidad. Y en el caso de que nos toque en el inicio de la Copa América Chile, bueno, nunca se había dado que se jueguen 2 partidos de eliminatoria y enseguida se empieza una Copa América. Normalmente eran partidos de preparación o partidos de amistoso. En este caso, como es todo atípico, está esto y hay que afrontarlo de la mejor manera. Lógicamente, a su debido tiempo. Ahora estamos pensando en estos 2 partidos que son los más importantes, ¿no? Hola, Lionel. Néstor Clivati, soy del diario La Opinión. ¿Cómo le va? Ahora que sabemos que va a jugar Foy, le pregunto cómo lo piensa, como una alternativa de ataque o más vinculado al sistema defensivo, teniendo en cuenta las características de Foy, que
tiene una buena técnica, pero a veces toma algunos riesgos con la pelota. Bueno, Juan creo que ha crecido mucho, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo. Incluso ha jugado de tercer central en el Villarreal y ha jugado como un lateral falso, incluso ha subido con criterio, porque creo que técnicamente es un jugador interesante. Y vamos a ir valorando en base a que también cómo vemos que el rival se puede distribuir, pero es un jugador que nos da bastante manera de defender y creemos que es un jugador interesante, que no ha podido estar en los últimos partidos, pero confiamos en él. Lionel, ¿cómo te va? Buenas tardes primero. Diego Paulich para Yo Bonito. Más allá de que hoy seas el entrenador de la selección, ¿alguna vez en tu carrera fuiste jugador de la selección y te tocó hacer un debut en la selección? ¿Le va a pasar ahora a Dibu Martínez, le va a pasar al Cuti Romero? Y más allá de la experiencia que ya tienen ganada en Europa, ¿cómo es para el jugador de fútbol la primera vez con la camiseta argentina? Y vos, habiendo vivido esa experiencia y hoy como técnico, ¿qué es lo que hablás con ellos? ¿Qué es lo que les decís para que estén tranquilos, confiados y que puedan rendir como sabemos que rinden, ¿no? Bueno, en cualquier caso, nosotros desde que estamos acá hemos dado un montón de oportunidades a los chicos, han debutado un montón y lo tomamos naturalmente, es lógicamente que es el sueño de todo futbolista argentino, pero hay que tomarlo como lo que es, natural, que algún día si jugás bien al fútbol te tiene que pasar y que lo disfruten, que nos saquemos todo ese peso que dicen que hay, porque realmente al final es un partido de fútbol y más hoy no es más que un partido de fútbol. Es evidente que hoy, aunque el partido sea importante, el jugador tiene que salir a la cancha sabiendo que hay infinidad de cosas mucho más importantes que un partido de fútbol y intentar jugar, pasarlo bien, hacerlo bien y saber hacer lo que mejor hacen, que es jugar al fútbol. A partir de ahí no hay mucho más para decir. Nosotros somos conscientes de que son jugadores interesantes y que nos pueden aportar cosas y que lo disfruten porque le va a quedar para siempre, ¿no? Hola, Lionel, ¿qué tal? Rama Pantoroto de Telefe Noticias, te saludo. Y vuelvo a la noticia esta de la Copa América en Brasil. Quería saber si en algún momento, no sé si dentro de lo que es la concentración de la selección argentina, tanto vos como por ahí el capitán, como Leo Messi, si hablaron, si pudieron, o si surgió en algún momento la posibilidad de charlar con otros directores técnicos de otras selecciones, o mismo otros capitanes, evaluar la situación y dar sus opiniones. No, creo que nosotros, tanto los jugadores como los entrenadores, podemos tener nuestra opinión, pero al final, y como es evidente, no tenemos ningún poder de decisión, solo, lógicamente, que el que no quiera afrontar la Copa América o no quiera ir a jugar, es evidente que no será obligado, y me parece que tienen todo su derecho, pero no, nosotros no en ningún momento planteamos esta posibilidad. Es verdad que hablamos y entre nosotros y comentamos este tema y es una cosa que está ahí y que tenemos que afrontar en unos cuantos días y es evidente que estamos, bueno, como todo el mundo, con una incertidumbre y una preocupación por saber cómo se desarrollará y dónde será. Pero repito, ahora tenemos dos partidos y sinceramente después se verá, ¿no? Sí, Lionel, ¿cómo te va? Martín Valora de Radio Rivadavia. Te quería preguntar por el Kun Agüero. ¿Cómo lo viste? Vivió días realmente muy agitados. Si mañana va a estar en el banco de los suplentes y si, bueno, a partir de ahora va a tener que pelear un puesto desde atrás. Te pregunto esto porque en otro momento de la selección vos lo has puesto como titular, ¿no? Bueno, vino, estuvo acá, está con nosotros, llegó más tarde que los demás y ahora vamos a decidir si viaja o no al partido. Yo soy partidario de que esté bien y que si pueda darnos una mano esté en las mejores condiciones, pero es evidente que si está en la convocatoria o está en la lista de convocados es un jugador que a nosotros nos puede aportar y más de toda su jerarquía y bueno, es un jugador que siempre quisimos y lo hemos demostrado, pero bueno, todavía no sabemos, seguramente
tomaremos la decisión de si viaja o no. Yo soy, repito, creo que si realmente nos quedan varios partidos por adelante es hasta mejor que se ponga bien y que nos pueda dar una mano en las mejores condiciones, pero es un jugador que nosotros valoramos, lo queremos y sobre todo que en el grupo está bien, ¿no? Hola, Lionel, Lucas Gatti para CNN Radio, El Ciudadano. Tengo una consulta. Primero, ¿cuál va a ser la idea futbolística contra Chile mañana? ¿Atacarlo o esperarlo? Si te cambia algo el armado del equipo tras la ausencia de Arturo Vidal en Chile, ¿y cómo tomaron ustedes la falta de un rival por contraer COVID? Bueno, ¿cómo afrontamos el partido? ¿Cómo lo afrontamos todos? Un partido de fútbol tiene diferentes fases. En un momento puedes atacar continuamente, en otro momento puede ser que el rival tenga la iniciativa y puede ser que ahí tengas que estar preparado para defender, pero siempre con la idea de ser protagonista. Hay veces que estás defendiendo y no por eso significa que no seas protagonista y que no quieras atacar. El rival juega, es un rival de buena categoría, es un rival que ha demostrado que tiene grandes jugadores, entonces hay que tener sus cuidados, sus recaudos, pero es evidente que nosotros queremos ganar y queremos hacer nuestro partido. En el caso de la baja de Arturo, bueno, la tomamos como está pasando en la mayoría de lugares, que es un jugador del equipo rival o incluso de tu propio equipo pueda tener este problema y bueno, se toman los recaudos que se tengan que tomar, pero el partido se juega normalmente. No creo que sea para alarmarse, porque confiamos y sabemos muy bien que todas las federaciones y todos los clubes toman al pie de la letra estos recaudos, ¿no? Maximiliano de Vita Lemus, Lionel, ¿cómo estás? Para Radio Ciudad Venado y Ver TV. El predio ha montado una burbuja muy importante para resguardarlos, para cuidarlos, y en el medio está el confinamiento para estar encerrados y cuidarse entre ustedes. ¿Cómo han manejado las ansiedades en este tiempo, teniendo en cuenta que, bueno, no pueden tener contacto con los familiares mismos y pensando, digamos, en lo que viene también, en una Copa América donde van a estar todos encerrados? Bueno, lo primero es pedirle a ellos la máxima colaboración en cuanto a que vienen de temporadas largas y quieren ver a sus familiares, quieren ver a los cercanos y no pueden. Es algo muy duro de asimilar, pero es lo que está haciendo todo el mundo. Un montón de gente tiene a su familia, a su padre, a lo mejor a X kilómetros y no puede ir a verlo porque a lo mejor lo pone en riesgo y bueno, en este caso los chicos lo han asimilado de la mejor manera, no deja de ser duro. Pero es lo que hay, es lo que estamos atravesando, pero no deja de ser difícil, sobre todo cuando estás mucho tiempo concentrado, no deja de ser pesado y no deja de ser duro, pero todo el mundo lo está haciendo y no sé, y no entiendo por qué nosotros no tengamos que cumplirlo y por eso creo que al final no estamos exentos a todo esto que está sucediendo, incluso puede pasar lo que pasa en otros sitios, pero eso no implica que no metamos el máximo para que no suceda. Lionel, ¿cómo te va? Buenas tardes, Hernán Sisto para Doble Amarilla. Me quedé analizando el equipo, no es la primera vez que tratás de poner todos jugadores o casi todos de buen pie, y si algo por ahí caracteriza tu ciclo, al menos para mí, es que la selección es un poco menos Messi dependiente que antes. ¿Buscás esto poniendo jugadores de buen pie alrededor de Messi? Te lo pregunto porque es difícil no apoyarte en un jugador, obviamente como Messi, no hace falta que lo diga yo, no descubro nada, pero ¿buscás un poco esto, que sea menos Messi dependiente y que sea un poco más parte del juego y esté más en zona de definición? Bueno, en realidad, desde que estábamos acá, por eso antes cuando me preguntaban la identidad del equipo siempre es la misma. Es verdad que a veces juega un volante de, a lo mejor más de contención o más de buen pie, y otra vez juega un volante un poco más vertical, pero siempre la idea es la misma, intentar que todos entiendan el juego, que todos jueguen de una cierta manera y a eso sumarle a Leo. Creo que esto, por suerte, está saliendo bien, intentamos que todo el mundo dé su granito de arena para que la selección juegue bien,
Y son todos jugadores de enorme jerarquía, juegan todos en clubes importantes. Entonces no veo por qué cada uno no aporte eso a la selección para que seamos incluso mejor equipo que el partido anterior. Es evidente que lo que se busca es eso. Hemos tenido unos entrenamientos como para poder plasmar lo que uno quiere hacer, aunque sinceramente pasó muchísimo tiempo del último partido. Pero bueno, intentamos, repito, que cada uno aporte lo que hace bien en su club, más lo que le pedimos nosotros acá para que sea un buen equipo, ¿no? Claudio Gilioli. Hola, Lionel, ¿cómo te va? Un saludo muy grande. Y bueno, quería preguntarte cuánto ha incidido, Lionel, este año tan anormal donde los seleccionadores nunca tienen el día a día, pero ustedes construyen y trabajan en la previa de los partidos, fecha FIFA. ¿Cuánto ha incidido en tu proyecto de construcción de equipo lamentablemente esta peste, este parate, que es igual para todos los seleccionadores, pero especialmente en vos, que tenías toda una curva ascendente de construcción? ¿Qué considerás que te ha perjudicado el hecho de no haber podido casi competir en este año? Bueno, no, en realidad no a mí, sino a los jugadores jóvenes que hemos traído, de no poder haber dado la posibilidad de que tengan uno, dos, tres partidos o incluso 10 entrenamientos con la selección y con sus compañeros. En eso sí que puedo decir que es lo único que hoy, no digo me tenga preocupado, pero me hubiera gustado. En cuanto a jugar y todo eso, estamos en igualdad de condiciones que los demás. Es verdad que Chile jugó un partido con Bolivia en marzo, pero bueno, mayormente estamos igual que los demás, pero en lo que realmente me hubiera gustado es en poder contar con estos chicos, que algunos que van a jugar mañana, que van a debutar, y otros tanto que están esperando su oportunidad y que no hubieran podido, o hubieran podido en este caso entrenar o jugar algún partido más. En eso sí que hoy estaríamos hablando de otra realidad, de otras decisiones a lo mejor, pero es lo que le toca a todo el mundo, ¿no? Lionel, buenas tardes. Demián Meltzer, del diario Le. Me pliego un poco a la consulta del colega anterior para preguntarte en cuántos puntos llega la selección, teniendo en cuenta que hace 7 meses que no compite, pero en esta oportunidad la pudiste tener con muchos más entrenamientos, una semana entera, con casi todos los jugadores. ¿Qué viste esta semana y en qué condiciones crees que está para mañana? Bueno, a nivel de puntos no sabría decirte, pero sí que estamos bien, estamos confiados, hemos podido entrenar. No hemos tenido todos los jugadores disponibles, como decís vos, tan así abierto. Hemos tenido los jugadores contados hasta ayer, 2 equipos para hacer, el resto por unas diferentes cosas no hemos podido tener. Pero llegamos bien, llegamos confiados, llegamos con una idea clara y sobre todo sabiendo que al final esto, el rival es difícil y que el rival va a ser complicado, pero que nosotros sabemos muy bien lo que tenemos que hacer. Y bueno, esto es lo que pensamos y lo que intentamos plasmar estos días de entrenamiento. Lionel, ¿cómo te va? Nahuel Lanzillota para el diario Clarín. Y bueno, quería consultarte también por Messi, porque bueno, es un mes especial para él, en lo personal, porque se está definiendo al mismo tiempo que está ahí en Ezeiza con la selección y que va a afrontar el partido de mañana, el partido de la semana que viene, la Copa América. Se está definiendo su futuro, y más ni menos en el club en el que se formó y en el que jugó toda su vida, en lo que lo hizo como jugador. Quería saber cómo lo notas vos, cómo lo ves, tu percepción de técnico. ¿Cómo asimila esta situación? ¿Si crees que puede llegar a influir en algo en él en estos días o no, o nada que ver? Y al mismo tiempo, la colación de que, bueno, Agüero podría llegar a ser compañero de él si es que finalmente continúa. Si esto puede ser beneficioso para vos, que ellos dos estén todo el tiempo ahí juntos, más que antes, obviamente, porque se conocen muy bien, pero bueno, si es diferente que puedan entrenar y jugar juntos, si esto le puede ser beneficioso a la selección. ¿Cómo lo veo? Como siempre. Es como lo conocemos, lo que estamos cerca de él, alegre, divertido. Cuando está acá en la selección está cómodo, está con sus compañeros. Y
Y bien, es una respuesta que yo la estuve dando los últimos días y la verdad que siempre digo lo mismo porque no tengo otra cosa que decir. Su futuro, nosotros sinceramente, lo único que deseamos es que sea feliz jugando al fútbol, que sea feliz donde esté. Esa cuestión, hay dos nombres que no cambian nunca, justamente, que son Paredes y De Paul, y por diversas circunstancias, quienes se suman a ellos en el medio juego sí van rotando. Mañana, por lo que acabas de confirmar, Ocampos y Di María van a jugar, dos jugadores verticales, ¿no? Distintos a otro tipo de volante que has usado en otras ocasiones. ¿Esto tiene que ver específicamente por el rival o es una mirada más a mediano y largo plazo? No, bueno, André, es lo que estaba diciendo recién. Nosotros no pudimos contar ni con Lo Celso, ni con Palacios, ni con Domínguez hasta ayer. Y nosotros el equipo había que desfilarlo, había que saber cuál iba a ser para darle seguridad a los compañeros. Y es lo que nos está pasando últimamente. Siempre en los últimos partidos que hemos estado, siempre nos falta ese jugador que a nosotros nos gustaría, porque le daría al equipo incluso más categoría, pero bueno, por diferentes motivos, algunas veces Ezequiel, otras veces Lo Celso han tenido problemas, en este caso los dos, lógicamente nosotros apostamos por esto porque por los chicos que van a jugar mañana, porque creemos que son jugadores interesantes, pero bueno, la decisión pasó un poco también por ese lado, sabiendo que no estaban de las mejores condiciones. Última pregunta. Hola, Lionel, Marcos Durán del diario AS de España. Vos siempre decís que los sistemas los hacen los jugadores. Lo que decía el compañero de Ocampos y Di María, quería hacerte la pregunta de vos, ¿cómo lo vas a plantear de entrada? ¿A jugar a pierna natural, a pierna cambiada? Y también si la aprobaron la línea de tres, está en la cabeza porque tienen muchos...